La ciudad de Panamá cuenta con un gran número de hoteles de lujo que le asegurarán una cómoda e inolvidable estadía. Ideal para comprar. Todas las marcas del mundo a excelentes precios. Experimente nuestra cultura y tradición. Excelentes restaurantes y discotecas le ofrecen veladas inolvidables. Visite las ruinas de Panamá la Vieja con sus 500 años de historia. El casco viejo, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Del mar en el lado opuesto.
a plena luz del día, pasamos debajo del Puente de las Américas que une la ciudad de Panamá con el interior de la República. Nos aproximamos a las esclusas de Miraflores, la primera de dos juegos esclusas del lado pacífico del canal. Cada esclusa del canal de Panamá tiene dos vías, este y oeste, para permitir el tránsito simultáneo y en ambas direcciones de los buques. Otro buque también se prepara para iniciar su esclusaje. Con menos de medio metro a cada lado, nuestro imponente crucero es acomodado en la primera cámara al nivel del mar. Potentes locomotoras eléctricas a cada lado de los muros de las esclusas asisten a los buques en sus esclusajes. Las compuertas se abren y el barco sigue hacia la cámara superior. En las esclusas de Miraflores, los barcos son elevados 16 metros sobre el nivel del mar. Entramos al lago Miraflores y nos acercamos a las esclusas de Pedro Miguel, las más pequeñas de las tres esclusas del canal. Aquí, nuestro buque será nuevamente elevado hasta llegar al nivel del lago Gatún, a 26 metros sobre el nivel del mar. Se abren las compuertas y seguimos con nuestro recorrido para entrar a la sección más estrecha del canal, el Corte Culebra. El Corte Culebra ha sido ensanchado en varias ocasiones. Actualmente se está ensanchando a un mínimo de 192 metros en las rectas y hasta 222 metros en las curvas. El área de Gamboa, a la derecha, es la sede de la División de Dragado de la Autoridad del Canal. Esta división es la encargada de mantener el cauce navegable de la vía para que los buques realicen sus tránsitos sin inconvenientes. Ahora navegaremos por el lago Gatún, otrora considerado el lago artificial más grande del mundo, a 26 metros sobre el nivel del mar. El lago Gatún fue formado al represar el río Chagres y cubre un área de 423 kilómetros cuadrados. El tránsito de un barco por el canal requiere 197 millones de litros de agua dulce. Con un largo de casi 2 kilómetros, las esclusas de Gatún son las más grandes del canal. Aquí descenderemos 26 metros a través de sus tres cámaras hasta el nivel del mar. Nuestro barco es acomodado en la primera cámara y se prepara para realizar su esclusaje con la ayuda de las potentes locomotoras. A nuestra derecha vemos un buque portavehículos que puede llevar hasta más de 5.000 automóviles. Los niveles del agua se emparejan para que finalmente podamos avanzar hacia la última cámara que nos desciende al nivel del Mar Caribe. Al salir de las esclusas de Gatún, solo nos quedan unos pocos kilómetros por recorrer para salir del cauce del Canal de Panamá. Hemos visto cómo el Canal de Panamá nos ha llevado desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe, mostrándonos su misión como vínculo entre los mares. A lo largo de los años, la vía acuática ha sido grandemente admirada por todos los que la visitan o transitan. Con este mensaje nos despedimos, esperando que hayan disfrutado de este vistazo rápido a la vía acuática. Odisea francesa. Los pioneros franceses llegaron a Colón a principios de 1881. Un año más tarde comenzaron las excavaciones en el Corte Culebra. Take me.
La zona de Playa Blanca, que goza del mejor microclima del país en el Pacífico, da cobijo al Hotel Royal de Cameron Panamá, un complejo con el sistema de todo incluido. El Royal de Cameron Panamá engloba dos hoteles en uno. Primero nació el Royal de Cameron Costa Blanca, que con el tiempo se quedó pequeño. Fue entonces cuando surgió el Royal de Cameron Playa Blanca. El de Cameron cuenta con 600 habitaciones con balcón y vistas al mar, 8 restaurantes, 8 bares y 9 piscinas, además de enfermería, lavandería, cancha de tenis, boutique y agencia de viajes. A 90 minutos de la ciudad de Panamá.